Ay, Antonio, qué diferente está todo por aquí. Cómo han cambiado las cosas. Mira, la niña que me va a hacer bisabuela. Ahí está, sin preocuparse del qué dirán ni del qué pensarán. No sabes lo que ha cambiado esto. Ahora pueden hacer lo que les da la gana. Son libres de estar con quien quieran y de ser como son, sin miedo a nada ni a nadie. Aunque todavía queda mucho odio por barrer, no te creas. Ay, hermano, qué libre y qué feliz hubiera sido con tu Vicente en esta España. ¿Sabes mejor, Antonio? Que esto no ha hecho más que empezar. España es muy diferente. Porque ahora sí, España es orgullosamente diferente. Y si algo te impide ser libre, no dudes en llamar al 028. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biofera Televisión. Hoy es el Día Mundial contra la LGTBI-fobia, un día en el que queremos recordar y sobre todo saber que hay muchas personas que todavía están sufriendo precisamente por ser diferentes. Hoy en el magazine vamos a hacer un programa, un formato también diferente. Vamos a hacer un diálogo, una reflexión precisamente sobre este asunto, porque además sabemos que cada vez más tenemos que estar atentos porque los delitos de odio contra la orientación sexual están aumentando no solo en España, sino en todo el mundo. Así que tenemos con nosotros, bienvenidos a los tres. Han estado en San Bartolomé, ahora hablaremos también de eso. Lucía Reyes, vicepresidenta de Crisalis Canarias, eres madre de una hija trans y representas precisamente a eso, a padres, a madres de menores trans. Sí. Mónica, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de San Bartolomé, que han estado precisamente presentando esa guía de buenas conductas. Y después tenemos a Fran Vega, formas parte de Lanza Entiende, asociación de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de Lanzarote y La Graciosa. Y de todo el mundo que quiera. Que no falte nadie, que no falte nadie, porque al final nos representas a todos. Ahí nos estamos, representas a todos. Eso. Bueno, estábamos hablando, viendo este vídeo, en principio yo creo que ahora ustedes me van a decir sí o no, pero yo creo que España, dentro de lo que vemos por ahí, ¿no? En este mundo de Dios, como diría la gente mayor, vivimos en un sitio que los derechos de las personas LGTBI se respetan, ¿no? Vamos a empezar por ello. Yo creo eso. A ver, Lucía. Vamos en el camino, a veces nos encontramos piedras, hay mensajes de odio, que últimamente están proliferando y no dejan ese caminar, que es verdad, que es un país que en cuestiones de políticas sociales se trabaja y en la diversidad pues vamos bien encaminados. Lo que pasa es que está habiendo un repunte que debe de ir hacia adelante. Estamos haciendo hincapié casi en ir perdiendo lo ganado hasta ahora. Y entonces lo que muestra es no perder la fuerza y seguir para que ese anuncio tan impositivo que hemos visto, que sea real y que siga así. Es un país, yo creo que ustedes han presentado hoy lo que decía una guía de buenas conductas, sobre todo dirigido a los centros escolares y al deporte, ¿no? En ese asunto. Una guía, ¿por qué se ha presentado? ¿Es precisamente a lo mejor por eso? ¿Porque estamos allí retrocediendo un poquito? Efectivamente, sí. Ahora hablo de la guía, pero creo que es indiscutible el papel que juega la política aquí en este tema y creo que España fue un país pionero en aprobar la ley de matrimonio igualitario con un gobierno socialista por parte de José Luis Rodríguez Zapatero en su momento. Creo que fue el tercero o el cuarto a nivel mundial, pero todavía siguen proliferando mensajes de odio, también ahora con partidos como Vox y de extrema derecha, que lo que hacen es fomentar este tipo de discursos para odiar al que no piensa igual. En este caso, hoy presentamos, con motivo de este día, la tercera y última fase de la campaña El Respeto Siempre Gana, que se trata de fomentar la igualdad en el ámbito deportivo, pero también lo hemos llevado a centros escolares, centros educativos, para que se puedan trabajar a través de una guía de buenas prácticas y un spot publicitario
hecho con personas del municipio, con clubes deportivos, pues una serie de, eso, de guías, de pautas para seguir trabajando en la igualdad. En este caso fue el 8M con motivo del Día de la Mujer, el pasado día fue 2 de mayo contra el bullying y hoy haciéndolo coincidir con el día contra la homofobia, la LGTBI-fobia. Uh-huh. Entonces, bueno, es esta guía que tenemos aquí, a ver si me la enfocan un poquito, esta es la guía. Sí. Un poco se da, la verdad que siempre hace falta, ¿no? ¿Por qué es necesaria esta guía? Se está cometiendo acoso, delito, también es bueno saberlo. Buenas prácticas para evitar la LGTBI-fobia, es decir, es una guía, está aquí. ¿Dónde se puede conseguir, por cierto? Esta guía, mira, va aparte de que hoy va a salir en las redes del Ayuntamiento de San Bartolomé, desde donde sale este compromiso, también va a estar un código QR en todas las dependencias municipales de San Bartolomé, Playa Honda, en centros cívicos, centros deportivos. Entonces, a través con un teléfono móvil es muy sencillo de acceder a ella. Y como dices, hay una justificación por qué se hace, hay una base legislativa. Y bueno, se trata de que desde la familia, pasando por el colegio y los clubes deportivos, se trabaje en la igualdad. Y en este caso, aunque no seas de San Bartolomé, entra en tus redes sociales y lo descargas, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, Fran, ustedes, Lance Entiende, ustedes han hecho también muchísimas campañas, hacen también trabajo. Estamos en un país, tú has viajado también, eres un hombre de mundo. ¿Cómo crees que estamos en España ahora mismo la situación? Depende de la comunidad, ¿no? Creo yo. A mí la verdad que ahora mismo no me gustaría estar en Madrid. No, directamente. Sí, no me gustaría, me encanta Madrid, amo Madrid. No me gustaría ser ciudadano, vecino de Madrid, empadronado en Madrid, no me gustaría. Yo creo, lo hablábamos antes en el acto de San Bartolomé, que tus derechos estén en juego cada 4 años, ¡jo! ¿No? Ya cansa. Y esa lucha y que nunca se llegue a blindar, porque es lo que nos falta, ¿no? Un blindaje. No que el que llegue te lo quite. Decíamos de política, de posiciones. Es que a nosotros realmente nos da igual, porque estamos en todo. No entendemos de colores porque nuestras banderas las tienen todas. Sería absurdo que una persona de extrema derecha y que sea del colectivo, venga a pedirnos apoyo, consejo, guía, y nosotros le rechacemos, ¿no? No sería inhumano, porque al contrario sí. Porque cuando hace nada en pleno intento de gobierno en Ferraz, uno de los mayores insultos era maricón, ¿por qué se usa como arma? Entonces, ¿España avanza? Sí, a la mínima de cambio retrocede también. Esto es un diálogo para si quieren hablar, no tengan ellos que estar preguntando, ¿no? Para un poco. Venga, seguimos a. Si quieres, Lucía, decir algo. Te vi como que ibas a decir algo. Que es muy cierto lo que está diciendo Fran. Es como la frase esa de Cerolo tan famosa, ¿no? En mi mundo sí cabe usted, sin embargo, en el suyo yo no. Y nos gustaría eso, pues siempre abrir puertas, porque la diversidad está presente, si no la humanidad no existiera, porque no sé, la pancarta que hay ahí al lado de la ciudad deportiva que dice lo normal es la diferencia, es que es muy cierta. Y tenemos que trabajar en ello. Me ha encantado, quería ser puntual. Con esta guía, me ha encantado que no solo sea hoy un día de conmemoración, de una bandera, de un acto sin trascendencia. Esto ha llevado un trabajo anterior, ha llevado participación de un equipo deportivo que sea de la parte que más creíamos que hacía falta que estuviera presente y que sea esto. Actos que llevan un compromiso, porque lo que necesitamos es compromiso de entidades públicas y de la ciudadanía y de las familias en casa, que esto es transversal, que necesitamos
la inclusión efectiva, ¿sabes? No solo que se quede en palabras. Sí, totalmente. Al final, desde la administración, en este caso estamos hablando, ¿no?, de la administración que represento, que es el Ayuntamiento de San Bartolomé, en conjunto con la Concejalía de Deportes, se llevó a cabo esta idea por eso, porque mi compromiso en estos 4 años como concejala de Igualdad, que me toca, no es hacer un izado de una bandera, sino que se trabaje durante el año con los colectivos, con las personas, con los vecinos y vecinas, para seguir abriendo mentes y que ese retroceso que se está viviendo, pues se podamos luchar, ¿no?, contra eso, porque no es de recibo en este año que estamos que se retroceda. Yo no sé, ustedes en la asociación están recibiendo, es decir, ¿han notado ese aumento de las denuncias de gente que le llaman, que van allí y le dicen, mira, es que voy por la calle, o están ustedes notando en Lanzarote ese aumento de...? Es que no es algo que haya parado. A veces se frena, a veces se llega a solucionar, pero cuando menos te lo esperas hay, pues lo que estamos hablando, otro repunte. Sí me gustaría, antes de seguir, un apunte. He dicho lo de Ferraz, pero es que también contra el señor Abascal, una de las maneras de ridiculizarle públicamente en redes era poner su foto con un casco de plumas y maquillado como un drag queen. O sea que la humillación va en todos los ámbitos. Entonces, también ahí es otra arma. Sí que se vive la discriminación y sí que se vive. Es verdad que ha habido, cada vez hay más herramientas y hay Lucy, Crisalis con todo el bagaje que tienen y todo ese acompañamiento lo saben de primerísima mano. No, yo por ejemplo las denuncias más bien va a la línea Arcoíris, que es lo que lleva. Exacto. El 028, pero, que lo sepan, 028. Ah, exacto. Pero sí que, por ejemplo, la experiencia propia este año, según se empieza la temporada de escolarización, y ya el segundo día en 2 institutos diferentes, pero es que el segundo día, un acoso y derribo y dentro del instituto y te espero fuera. Entonces, cuando se va a hablar, la dirección mira hacia otro lado porque no quiere problemas con los padres ni las madres. Y no, así no vamos a ningún lado. ¿Sabes? Aquí no existe el PIN parental. Gracias a Dios, la comunidad de Canarias no da cabida. Y entonces afrontemos las cosas e ir sin miedo. El miedo paraliza. Y esto es una enseñanza. La educación es la única herramienta que tenemos para parar delitos de odio o cualquier información en cualquier tipo de diversidad. Si yo, no sé, si a mí mañana me entra en mi vida una realidad, yo lo que tendría que hacer, el siguiente paso, es ir a informarme cómo es la mejor forma de acompañamiento, de salida, cualquiera que sea la realidad en que la que se va a vivir. Claro, pero a veces el mirar para otro lado, ¿no? Yo no quiero tener problemas, ¿no? Pero claro, si miramos muchas veces para el otro lado, al final el problema ya te afecta directamente, ¿no? Claro, es tratarte como una minoría, al final. Es como eres un caso o dos contra el resto, lo que dice Lucy. En un centro educativo, si tengo un alumno o tengo dos, no es lo mismo que tener 500 más. Entonces, ¿qué es más factible? Pues que ese alumno o alumna cambie de centro, ¿verdad? Y yo sigo con el resto. Y ahí la verdad que Lánzate sí que hace una labor encomiable, encomiable en mayúsculas, de formación, de información y con la línea Arcoíris. O sea, las cosas como son. Esta mañana también estábamos hablando, aludiendo al ámbito deportivo, de cómo cada vez más deportistas van pues reconociendo su condición sin ningún tipo de complejo. Es verdad que todavía falta mucho, pero pusimos casos sobre personas que sí. Sí, lo estamos viendo, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Sí, el fútbol, claro. Sobre todo de alta competición, es un tabú, ¿no? Los equipos hablar de homosexualidad, ¿no? Claro, porque al final te enfrentas a un estadio con 50.000 personas y sabemos lo que está pasando, ¿no? De ese odio hacia si eres negro, si eres homosexual, si eres transexual,
ese odio que sueltan sobre todo en los campos de fútbol, ¿no? Sí, es verdad eso, que se ha avanzado y desde aquel el lugar de Tefía donde se mandaban, ¿no?, a las personas homosexuales a realizar trabajos forzosos en la época de la dictadura, hasta hoy ha pasado mucho tiempo, se ha avanzado afortunadamente. Estuvo hace poco Ángel Víctor Torres ahí para rendir homenaje a esas víctimas, ¿no? Pero todavía queda mucho y es eso, ¿eh? Es que no tiene ni que declararse homosexual si es que es algo abierto, no tendría que ser noticia. No tendría que ser noticia yo soy esto, yo soy lo otro, ¿no? Serlo y ya está. O no lo sé, es que no creo que sea. O sea, es debate, ¿no? Y avanzamos por la igualdad, pero me gustaría llegar al momento en el que no lo fuera, en el que una persona se mostrar abiertamente amando a alguien y que no se le diga, mira, es que es lesbiana, es que es gay, es que... No es para mí no es noticia, que no debería serlo. Que no estuviéramos hoy aquí entonces. Bueno, no por este motivo. Pues ojalá. A veces cuando la gente dice por qué y por qué siguen o por qué es necesario o te dicen, y esto es noticia, pues mire, sí, porque a lo mejor esa persona es un ejemplo y está animando inconscientemente, solamente viviendo su vida y declarando tal y como es, ¿verdad? Puede influir tanto y eso Lucía es experta, en un adolescente, en cualquier persona. Claro, pero hablamos, por ejemplo, en el caso, ¿no?, en tu caso personal, tienes atrás, claro, cuando tú tienes tu ley de vida, ¿no?, que tienes un hijo, ¿no?, una hija, claro, eso nunca te lo planteas cuando nace, ¿no? No sé cómo surge, evidentemente va surgiendo, ¿no?, pero lo que me refiero es, nadie puede decir, yo es que nunca voy a aceptar a un transexual, ¿no?, o nunca voy a aceptar a un hijo gay ni a una hija. Claro. Es decir, la mentalidad que al final la vida te va dando, ¿no?, te va dando, oye, te va abriendo otros horizontes, ¿no? Claro que sí. Porque eso tiene que ser en unas familias también un proceso, ¿no? Claro que es un proceso, pero no creas que en mayo del 2024 yo expongo esto en casa y me acompañan. Hay cantidad de adolescencia que yo no puedo acompañar porque no son mayores de edad y se acercan a mí y yo no puedo tutelar y tienen que ser acompañados por su familia y esa familia no les están acompañando. Y tengo nombres y apellidos que están ahí en el limbo porque o lo han dicho y no me creen, o lo he dicho, no lo entienden y no me quieren entender y van con el bagaje solo. Entonces las piedras en el camino, da igual, sea trans, sea cis, ahora aprovecho, trans es quien no se identifica con el sexo asignado al nacer y la persona cis es la que sí nos identificamos con el sexo asignado al nacer. Y entonces, sí es verdad que hay esa... también transitamos las familias, tenemos que desaprender una realidad que habíamos tenido hasta ahora, la educación, para aprender de la diversidad que hay en la humanidad y que nadie nos había hablado de ella, pero para entender, no para aceptar, lo único que tenemos que hacer es respetar. Si llega un momento que, por ejemplo, gente más lejana a tu entorno es que llega a la conclusión, es que no lo puedo entender, y si no, es que ni lo necesitas entender, lo que necesitas es respetar. Y entonces, desde el respeto. Y lo que pasa es que hay familias que no acompañan, y lo que quería que decir es que ya hay trabas, seas hijo, seas trans, para encima ese cimiento que es la familia desde el crecimiento, no lo tenga. Y entonces es cuando empiezan un bagaje de vida muy dificultoso. Claro, que incluso para todos, tanto para los padres, porque al final rechazar a un hijo o una hija, eso tiene que ser también un trauma, ¿no? Que al final sí te va a quedar para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Pero, claro, hay que entender. En tu caso, yo no sé tu transición, es decir abiertamente soy homosexual, soy gay, ¿eso fue fácil, fue difícil? Tú también tienes una familia, lo contaste aquí de un tío tuyo, ¿no? Mi tía, sí. Tu tía, que me lo pasó también en una época muy, muy, muy fastidiada. Sí, precisamente terminando Tefía, ya Tefía había dejado de existir, pero seguía la ley de vagos y maleantes que había cambiado a peligrosidad social y fue presa. Pero mi tía fue la primera reconocida con DNI en mujer trans de Lanzarote. Pero en mi caso, pues mira, yo tengo un padre franquista y una madre que era de Comisiones Obreras.
Entonces, evidentemente, ¿para dónde tiraba más? Para mi madre. Claro. Yo me limité a vivir. No, nunca tuve la conversación de soy gay, jamás. Y tampoco tuve la conversación de voy a hacer transformismo porque quiero homenajear a mi tía Dulce, jamás. Quien me quiso aceptar, lo aceptó. A mí quienes me importaban en ese momento, por circunstancias, eran mi madre, mis hermanos y mi entorno más cercano. Todo el mundo me trató igual, porque yo creo que en mi caso, cada madre es un mundo, pero en mi caso, el miedo de ella, porque su primera reacción fue vamos al psicólogo y yo le dije, ah, bueno, sí, es para ti, sí. Esa fue mi primera reacción. Pero yo entiendo, ya venía ella de la situación de mi tía y yo soy del 91. En el 90 fue cuando se despatologó, o sea, por eso estamos celebrando esto hoy, porque se quitó de la lista de enfermedades mentales en el 90, un 17 de mayo del 90. Y hablamos del 90, ¿eh? Y yo soy del 91. Entonces, entiendo el miedo de va a sufrir, le van a señalar todo, ¿no? Lo que se le puede pasar a una madre. Pero cuando yo creo que ven que sigue siendo tú, y cuando digo esto me refiero con respeto, respetas, no te metes en jaleos, no cambias de la noche a la mañana de una manera de actitud. Siempre hablo de persona, de valores. Yo creo que ahí la cosa se va relajando. Y estoy seguro que yo hubiera dicho, mira, no, yo es que me siento, no es que no me siento Fran, es que yo realmente me siento Lena, y si mis valores hubieran seguido intactos, estoy seguro que tampoco hubiera ocurrido nada. Lo tengo clarísimo, clarísimo. También es verdad que yo he tenido mucha suerte y hay familias que no son así, que es lo que contaba Lucía, y de esos casos hay muchísimos. Algunos se atreven a llamar a una línea arcoíris, a acudir a una asociación, a acudir a nosotros, otros no. Por eso mismo, por miedo a ser señalados, por eso dos de cada 10 denuncian, y no denuncian los 10, sino dos, porque eso ya queda en ti. Y quizás ahí es donde entra el papel también de las administraciones, ¿no? El de mucho. Un ayuntamiento, dice, bueno, el ayuntamiento, el área de igualdad, pues a lo mejor no tiene mucha responsabilidad en el sentido legislativo, pero sí por lo menos en este tipo de actos, ¿no? En seguir sensibilizando y en seguir visibilizando la realidad que tenemos, como comentaba antes, esa parte en la cual hay un repunte de odio hacia personas que simplemente están amando. Sí, tenemos un papel vital y en eso seguimos, ¿no? Es verdad que me alegra ver cómo actualmente hay más referentes, por eso es lo que decía Fran, ¿no? Lo importante de que todavía haya personas que se etiqueten y no tengan miedo a hacerlo, para que niños, jóvenes, tengan esa imagen, esa referencia de que está bien, es normal, no pasa nada. Yo también soy del 90, como dice Fran, en mi momento no habían estos referentes que hay hoy en día del mundo del arte, de la cultura, entonces sí que me alegra ver ese avance. Todavía queda mucho, las administraciones estamos trabajando en ello y bueno, sí es verdad que si en algo puedo ayudar en esto también a nivel personal, decir que en su momento yo también me enamoré de una mujer en la cual me costó bastante reconocerlo por esta falta de referentes, que tenía, porque no sabía qué estaba pasando. Y digo, si en algún momento ahora le pasa a alguna chica, a algún chico, quiero creer y espero que les sea más sencillo con los colectivos que hay actualmente, que desde las administraciones se lo pongamos fácil, que le demos respuesta. Y no se enteró mi familia hasta 4 años después. Entonces, todo fue un proceso mío de asimilación, de seguridad, pero... Claro, primero yo creo que al final es primero el proceso interno, ¿no? Me imagino que en tu hija habrá pasado igual, en tu caso. Sí, sí, sí. Primero, porque claro, tenemos la educación, ¿no? Tú naces de una forma y tienes que ser de esa forma. Nos han educado así, por lo menos hasta hace poco. Sí, hay cierta parte... Entonces, primero tienes que aceptarte, ¿no? Que es lo primero. Y todavía. Sí, no sé, porque hay cierta parte de la sociedad que te lleva por un camino y tú sí... te bifurcas, te sientes que estás, en mi momento, ¿no? Con 21 años en su momento, pues eso, que estaba decepcionando y para nada, es decir, como dice Fran, al final es la misma persona, Mónica es Mónica,
iremos creciendo, evolucionando, pero no voy a cambiar por el hecho de amar a una mujer, a un hombre o a quien quiera, a una buena persona. Uh-huh. En el caso de tu hija, ¿cómo? Siempre, bueno, lo digo en los, para que la gente que tenga, ¿cómo vivió ella ese...? Nada, con los roles de los estereotipos, aunque yo, los juguetes no tienen género y todo esto, pero sí que yo lo veía cuando le leía como un niño homosexual y afeminado ya desde pequeño. Y entonces cuando ya empieza a verbalizar en que estoy guapa, que porque ya antes de ir al colegio en la guardería, que porque no podía llevar vestidos como las demás niñas, y sabes, muy, muy metida en los roles de género. Pero, sabes, eso no determina, pero ya cuando verbaliza que primero no dice, no, es que yo soy una niña trans, vamos, ella ya empieza a decirme desde los 4 años que no es un niño. Y yo soy la que, como dice Frank, la que voy a la psicóloga, voy yo, no va ella, porque decía, me está rompiendo los moldes, no sé dónde encajar esto, no es un juego. Y entonces, para que ver la diferencia en lo que es la orientación de qué es lo que me gusta, allá la identidad, que es quién soy, ya ella, el rol de los juegos, ella ya era la mamá, la doctora, la hermana, se ponía el nombre femenino y lo extendía en el tiempo, no era que hoy juego y hoy soy la mamá, es que juego hoy, mañana y pasado, y no, yo no voy a poder jugar otra cosa sino la mamá, porque yo soy una niña, y es que lo verbalizaba. No, lo que claro, a mí eso me llamaba la atención, me sacaba de mi cuadrícula. Claro, es que a veces para luego, hace 8 años, pues la verdad, la psicología aquí pues no me podía acompañar, ¿sabes? Es que la pediatra me decía, yo llevo 10 años de experiencia y no he conocido ningún, no he llevado ningún caso, y claro, todos mirábamos para la infancia, porque sí que teníamos 2 o 3 referentes adultas, personas adultas, y no la veíamos en la infancia. Pero sí, yo ya entonces cuando contacto con Crisalis y iba a una comunión un domingo y me se reúnen el sábado 3 familias, para mí era el jardín de Edén, ¿sabes? Esto existe, todo el mundo aquí es feliz, solo hay que respetar. Y no pasa nada, porque claro, yo me culpabilizaba de dar nombre a una niña en aquel momento, y desde los 4 me lleva dando la información, pero yo no quería mirar, es como decía. Y a los 7 años, cuando ya voy a Gran Canaria, conozco más familia, lo veo hasta con pues, una diversidad de la naturaleza. Esta diversidad existía, no quiere decir que no existiera porque yo no la haya conocido antes, ¿sabes? Y entonces eso, había referentes pero eran adultas, me faltaba referente pues en la infancia, y ya ahí yo doy el paso, me empodero, no me culpabilizo, porque yo lo que pensaba es, uno, la sociedad no lo va a entender y va a ser un estigma, eso no es cierto, informa a tu entorno, a tu metro cuadrado, y luego al a otro. Cuando hicimos el tránsito, el colegio, vamos, mi agradecimiento eterno a ese equipo docente que nos encontramos en el deporte, en la reunión de padres y madres cuando se le explicó, si es verdad que se habrá encontrado piedras en el camino, siempre nos encontraremos un compañero, una compañera que no la hará pasar mal y tirará la piedra, porque toda la diferencia siempre es atacada, pero en norma general muy bien, y hemos ido cambiando nuestro metro cuadrado, y creo que esta realidad ha enriquecido en nuestro entorno, a mí me ha enriquecido personalmente en la diversidad, ¿sabes? Yo antes, pues por ejemplo, voy a hacer un símil, tener una amiga con una criatura de 5 años que le diagnosticaron diabetes, diciendo, ay, qué esclavitud con la medicación. No, es una infancia feliz con unas pautas como tú puedas tener otras con otra dedicación al deporte o la que tengas.
Mi particularidad no tiene por qué ser siempre igual a la de las demás. Y entonces me ha abierto el campo de visión. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que hablabas tú de Madrid, por ejemplo, ir tú de la mano con tu chico, con un amigo, en tu caso, con tu novia, con una pareja, con una amiga. Es que estamos en unos momentos en el que ir de la mano con alguien del mismo sexo duro, ¿eh? En determinados sitios. Hace menos de una semana apuñalaron a un chico por ir de la mano con su pareja y a la pareja le tiraron al suelo. Y en derechos trans, pues ahí Crisalis siempre puede dar. Yo es que adoro tanto a Crisalis como a Lanzate. Es que somos una familia muy bienaventurada, o sea, somos una familia muy diversa. Y está muy bien que Lucía haya explicado, porque cuando lo cuenta una madre, a ver si hay alguien que de verdad escucha y no oye, sino que escucha y se da cuenta que es la misma criaturita la que dice. Nadie le impone, nadie le mete nada, porque aquí tenemos el caso de una madre que no sabía nada y es la criatura la que habla. Aquí no se adoctrina para nada, todo lo contrario. Un ejemplo, mi hermana era profesora de primaria, de las chiquititas, ¿no? Y ella era como la general, ¿no? Como diciendo, esto un niño, pues había un niño y claro, ella lo veía que, pues siempre, pues se iba a jugar con las niñas, siempre. Y ahí va hablando con, dice, hasta que llegó un momento, dice que los padres también, se vistió de niña, fue al colegio vestida de niña, dice que era la niña más feliz del mundo. Claro. Y tenía nada, 3 años, ¿eh? No era que fuera 3, que sí, ya era mayor. Y estoy seguro que nadie le dijo, no, tú tienes que ser niña. No, es que la niña, claro, a los profesores claro. También les llamaba la atención, como este niño... Es que no todo... es un adoctrinamiento, natural, y al final Impuso su, claro, la realidad, exacto. Se la impuso la realidad, a todo el mundo. Lo y natural. Al final, hay que escuchar más a los niños. De niña al colegio, era otra persona totalmente diferente. Es que al final, yo creo que ellos y ellas, los niños, los jóvenes, las jóvenes, sufren más por la falta de comprensión del entorno que por ellos mismos. Quiero decir, para ellos es algo natural ese cambio. Es lo que sienten y creo, ¿no? Es lo que sienten y sí, es lo problema que... Sí, el problema es que a veces los padres de los demás les van metiendo a los niños ese odio, ¿no? Es que claro, muchas veces para ellas no es un cambio, para ellas es verse como son. Sí, que no es una transformación, es realmente apelar a su naturaleza. Soy, en Todo sobre mi madre, Lagrado lo decía, visionaria. Ese personaje es maravilloso. Decía, uno no es sino lo que, o sea, termina siendo lo que de verdad se considera a sí misma. O sea, claro, y hoy día también están otras personas que también dicen, tengo la sexualidad que yo quiero, ¿no? Y claro, tenemos que empezar a entender... ¿Qué es lo que tú sientes? Es lo que dices, no entender, sino lo que decías, no, tú no tienes que entender nada, esa persona es así, claro. Pues tenemos que estar abiertos de mente. Oye, si yo me siento lo que me da la gana, pues es que no podemos, contra eso no se puede luchar. Sí. No, y además, algo que es como lo que están diciendo, es nuestra verdadera naturaleza, es ¿por qué ese es heterosexual? No hay ninguna explicación. ¿Por qué ese es gay o lesbiana? ¿O por qué transito de mi identidad? Porque es una necesidad interior y no tiene ninguna, no tiene por qué tener una lógica científica, es mi naturaleza. Efectivamente, y además hablamos siempre gay, lesbiana y trans, pero también la B, la bisexualidad es la gran castigada también. De mil bromas, de entre una acera y otra, estás en el paso de peatón, entre mil bromas denostado y son viciosos, están confundidos, no saben lo que quieren. Oiga, no, pues a lo mejor viven más libre que, claro, que usted y que yo. Sí, al final te enamoras de una persona. Y, ¿no? y volviendo un poco a lo de antes, a lo de los titulares y a las representaciones en prensa, a mí me parece que en eso sí que hemos tenido un gran avance, en eso sí realmente lo creo. A nivel exposición, hay Guardia Civil, la Guardia Civil tiene TikTok, la policía tiene TikTok, y por el día de la visibilidad hay guardias civiles trans y lesbianas y gays que se visibilizan y dicen, soy guardia civil, soy trans y estoy en contra de...
Eurovisión acaba de ganar un chico no binario. Lo ve todo el planeta, en waterpolo, en los Juegos Olímpicos, fútbol. Yo creo que demasiadas señales se están mandando como para seguir empeñados en que la realidad solo tiene que ser una. Hablado de no binario para que un poco también la gente lo pueda entender, cuando hablan, porque al final surgen muchas no binarios, ¿de qué estamos hablando? No binario, pues mira, la famosa E, que la gente dice, ¿por qué, verdad? ¿Por qué tenemos que seguir? ¿Por qué usamos la E, el todes? El todes, por ejemplo. Pues precisamente es para esas personas, para el no se sienten identificados ni con ese género masculino ni con ese género femenino. Entra dentro del paraguas de las personas trans porque no se identifican con el sexo asignado al nacer, y luego, por ejemplo, si se lee como hombre, no es que transite y se lea como mujer, sino que ni se considera encajado en hombre ni en mujer. Entonces es una persona que no, al binarismo, no encaja con el binarismo también. Claro, cuando quieren explorar y exponenciar su lado más femenino, lo harán. Y si les apetece exponenciar ese día, al día siguiente, su lado más, lo que entendemos como masculino, que a ver qué es masculino y qué es femenino, también pregunto yo, pues lo harán. Para algunos es fácil, el masculino tienes que vestir de azul y femenino de rosa. Ah, entonces venimos, mira, todos venimos hoy masculinos todos hoy. Digo, claro, porque al final, ¿no?, vamos creando todo ese tipo de imágenes, ¿no? Y claro, tenemos una cultura, hay que decirlo, más de dos, la humanidad tiene, y hemos empezado, dices tú, en el año 90. También a veces hay que tomárselo, ¿no? Hay que poner los pies en el suelo y decir, es que llevamos una cultura de... ¿Tú crees? Pues yo creo que antes era más avanzado, fíjate. Es que tenemos culturas que, claro, la religión ha interesado hombre y mujer y la creación. Pero sí que hay culturas que tenían cinco géneros ya. Claro. Y los cinco géneros que ellos llaman son los que hemos estado hablando. Hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria. Y ya de antaño. No nos hemos inventado nada. No, ya lo sé, pero me refiero que tenemos, es decir, la sociedad europea, tenemos unos cuantos siglos precisamente de ese hombre, mujer y para de contar. ¿Y entonces dónde estuvo el adoctrinamiento? Tendríamos que tener mucho tiempo para ir remontándonos hacia atrás, ¿no? Pero al final hablamos, yo creo que el respeto siempre gana, ¿no? Mira qué fácil, sí. ¿No? No tenemos ya que buscar ¿no? Es decir, el respeto, porque al final también habrá, a ver, claro, lo que no podemos es respetar a alguien que odia a alguien, ¿no? Eso yo creo que ahí sí que no puedes encajar, pero tú puedes decir, mira, no me hables de nada, pero oye, por lo menos no odies, ¿no? Efectivamente, Domingo, eso que dice creo que es súper importante, porque cuando dice, no, es que yo respeto todas las opiniones, sí, respeto todas las opiniones, pero siempre y cuando no me odies por no pensar igual, o no ser igual que tú. Entonces, ¿dónde está ahí el respeto? Y yo la verdad es que estoy encantada de tenerlos a ellos al ladito, porque me pegaría escuchándoles todo el día. Creo que la labor que hacen es encomiable y muy necesaria, tanto de Crisalis, Láncete y Lance Entiende, que son las tres asociaciones referentes a nivel insular y las que me gusta rodearme, porque a mí me tocó estar aquí, pero son ellos los que nos enseñan cada día de la importancia de seguir luchando. Y no olvidemos de que hay países que todavía supone ser homosexual, ser lesbiana, lo que sea. Más de 70. Más de 70 países supone un delito, e incluso con pena de muerte. Entonces, que en España todavía falta mucho por avanzar, correcto. Pero somos afortunados, yo me siento afortunada de haber nacido aquí, además en una isla, porque la insularidad creo que da también cierta libertad a la yo hora... Yo creo que Canarias, con el tema de que nos han visitado muchos turistas extranjeros de muchos países, también nos ha abierto la mente en algunos casos, sí, ¿no? Sí, y bueno, hemos tenido grandes figuras que se han encargado también de... Pedro Cerolo, que lo nombrábamos antes. Carla Antonelli, que estuvo el otro día. Y amigos del colectivo, que también... Soy tenemos yo. Ahora una nueva generación, Selena Millán, tenemos, ¿verdad? Sí. Silvia Matos, tenemos una muy buena generación también ahora. Y eso es indudable. Y dentro de poquito saldrán proyectos que a nivel de lanzaroteño nos va a venir muy bien
en ese posicionamiento, digamos, más de turismo friendly, ¿no? Amigable, y que se ponga en valor ciertas cosas que yo creo, ¿no? que va siendo ahora. Ahora estamos a las puertas de unas elecciones europeas, estamos viendo uh-huh. en la Unión Europea ese crecimiento de las ultraderechas. Yo creo que, sin decir a quién hay que votar, pero lo que está claro es que tenemos que reflexionar sobre el avance precisamente de todos estos partidos, que además lo han dicho, no nos han engañado, cantado. Han dicho, vamos a cortar con todo este tipo de derechos hacia las personas que no piensan como nosotros. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar atentos, ¿no? Pensamos que Europa queda muy lejos, pero Europa hace políticas muy, muy importantes a favor de precisamente de los países, ¿no? No podemos bajar la guardia. Porque tú eres del PSOE, lo vas a decir, pero yo creo que sin hablar de partido, yo creo que en eso debemos ser conscientes, ¿no? Sí, sí. Los metidos en, vamos, nosotros en nuestras carnes, vamos, lo tenemos muy claro. Es lo que te decía. No promulgamos colores, pero en cada casa lo tenemos muy claro. Sí, nosotros, a ver... Con miedo en el cuerpo. No, eso es, o sea, no podemos promulgar colores, pero sí que podemos promulgar derechos. Sí. Derechos y humanidad, que se trata de eso. Y bueno, es que es lo que decíamos, Lucy te lo acaba de decir perfectamente, el miedo en el cuerpo. Es que cada X tiempo, de verdad lo digo, yo creo que no hay gente que no se imagina lo que es que cada X tiempo tus derechos se pongan en juego. Porque cuando uno dice más de 70, se dice rápida la cifra. Pero ¿y si algún día toca aquí también? ¿Y de nuevo otra vez? ¿No? Y yo ya no me puedo ni imaginar ponerme en la piel de una madre o de un padre, de qué futuro le espera a... O sea, eso yo ya no me lo puedo ni imaginar. Vamos a ser optimistas, esperemos que la gente vote y yo estoy aquí por la parte política y el socialismo siempre ha apostado por la libertad de amar a quien le dé la gana. Entonces espero que la gente... Pero es fácil, con que otro partido diga lo mismo, que va a respetar, ya pueden también votarle a ellos, ¿no? Históricamente... sí, pero me refiero que si un partido dice, es que están diciendo, bueno, pues con comprometer, ¿no? Con decir tú, oye, pues si yo gano voy a hacer lo posible para que los partidos que digan lo contrario, ¿no? Pues es fácil, ¿no? En Madrid se dijo. En Madrid se dijo, salió alguien elegida y empezó a quitar. Claro, no, de hecho está pasando en muchísimas... hablamos a veces de un ayuntamiento que no puede hacer determinadas políticas, sí se puede, de hecho están haciendo ya, quitando pues eso, sin una placa, pues si un libro censurarlo, ¿no? Y son pequeñas, ¿no? Pequeñas piedritas que se van poniendo otra vez para levantar un muro, ¿no? Está claro que en este caso la extrema derecha ha llegado y para frenar los avances, que yo ya no hablo sobre el papel, lo que se promete, sino que en este caso, pues eso, el PSOE ha luchado con leyes y con gestos para seguir avanzando. Entonces estamos ahí tratando de seguir en el progreso y esperemos que en mi opinión, gane una política de izquierdas a nivel europeo, porque al final nos afecta, evidentemente, somos un todo y al final lo sufrimos a nivel local, regional y estatal también. Bueno, vamos a ir terminando tu caso, ¿no? Estabas diciendo que vienen muchas niñas, muchos niños a hablar contigo, menores de edad, pero ¿qué le dirías tú a los padres que todavía tienen esa, ¿no? Ese muro en su mente? Escuchar. Que la verdad no viene de fuera, no es un profesional quien le tiene que decir quién es su hija, su hijo, su hija, es la persona quien sabe quién es, que se puede sorprender porque no venimos con información, la transexualidad no es ni de 10 años para acá, ni de 20 años para acá, siempre ha estado en la historia, lo que pasa es que no ha sido tan visible. Y claro, al no tener referentes, me busco. Por ejemplo, la película La chica danesa, la mitad de la película es metida en las bibliotecas buscando qué es lo que me pasa, quién soy. Y se encontró, y media película. Y eso es lo que viene a decir, que aunque no tengamos información, lo que ya es, como ya hay más información, y
dicho que también lo que hay más mala información en los medios de comunicación, por favor, siempre sean críticos y busquen fuentes veraces, no cualquier información vale, pues bueno, que escuchen, que sea una escucha, que la personita que tiene delante es la misma persona de siempre, que no, lo que hay es que acompañar, que no es nada difícil, y que con información todo camina. Y es muy importante ser acompañada en el camino, porque si no, se puede perder. Y como padres y madres, lo único que queremos son hijos sanos, felices, y lo que necesiten, para eso estamos aquí. En tu caso, ¿qué le dirías a una chica, a un chico que tú que eres jovencita, que eres, además eres también política, ¿qué le dirías, qué debería hacer? Para una persona que... Sí, que sabe que su sexo es otro, pero que no sabe cómo expresarlo a sus amigos, a su familia, a sus padres. Claro, en el caso de la transexualidad y también en el caso de la homosexualidad, puedo hablar también en mi caso, por eso apelaba antes a la parte personal, si puede servir de algo, que se acepten al final y que no crean que están haciendo nada malo por más que se lo digan, que ser distinto, bueno, distinto, es que ¿qué es lo normal? Sí, sí. ¿Qué es lo normal? Nos entendemos, ¿no?, cuando sí, hablamos. Sí, que se acepten, que se quieran mucho, que tengan seguridad en sí mismos, que amar no es malo, que no hay que entenderlo, hay que aceptarlo, sentirlo, y que lo digan, que al final, por más que sea una etapa, hombre, hay familias y familias más abiertas, más, pero por más que pasen una etapa rara, distinta, con roces, con la familia, va a llegar un momento que se van a dar cuenta que es la misma persona de siempre, y si no empieza por la familia, pues con un amigo o amiga de confianza, incluso, ¿por qué no recurrir también a terapia si lo necesitan para entenderse? Que no hay nada que entender, pero también, ¿por qué no? Mira, decir, hablar, decir, me está pasando esto, y aceptarlo. Es que no hay más, es amar y ya está. A la asociación, ustedes, está claro que ustedes atienden a, ¿no?, llevan ya un tiempo, pero ¿cómo se puede dar ese paso? No sé si... sabiendo que si lo digo me pueden pegar en la calle o mis amigos ya no me van a mirar de la misma manera, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Si hay alguna fórmula? Es rodearse, lo que dijo Lucía, es dar ese paso. Evidentemente los compañeros de Lánzate tienen la línea arcoíris, eso siempre estará y que nunca falte. Y luego el resto de asociaciones, Crisalis y nosotros, que no tenemos esa línea, tenemos las otras vías, que es la comunidad, es lo que ella ha dicho, así como vas a una reunión y te encuentras un Edén, comunicar y sin miedo y sin problema. Y además que recuerden, siempre hay salida, siempre, y hay salida viviendo y queriendo vivir y libre, bonito y libre. Hay acompañamientos, es verdad que se debería de invertir muchísimo más en salud mental. Poco a poco parece que estamos siendo más conscientes de ello, es verdad. Falta mucho, sí, pero por lo menos va empezando. Y en eso sí que soy optimista. Y también que solo tienen que recordar que cada uno brilla y que a veces a quien nos vea como monstruos, lo único que le tenemos que recordar es que nosotros estamos hechos de espejos. Así que a lo mejor el monstruo... el que está en el otro lado, ¿no? Bueno, y a todos ustedes ya saben, si no, yo creo que merece la pena, ¿eh?, esta guía, El respeto siempre gana. Yo creo que hablamos de eso, ¿no?, de respetar al que está a tu lado. Si no lo entiende, como diría, si no lo entiende, pues mira, pues vete por otro lado, pero por lo menos no la acose, no te burles de él. Y las redes sociales, por cierto, ¿eh?, no hemos hablado nada de eso. El daño que está haciendo las redes sociales, el bullying, el acoso, el insulto, el odio. Eso yo creo que también es un proceso que las redes nos ha cogido prácticamente desprevenido. Tenemos que regular todo este tipo de redes. Yo creo que eso, tarde o temprano, vamos a tener que empezar a regularla, porque regular no significa que no haya libertad, sino, evidentemente, defender los derechos de las personas, ¿no? Yo creo que puede ser una muy buena herramienta para visibilizar. Es que puede ser, tenemos lo mejor y lo peor de la sociedad.
puede ser una muy buena herramienta. Lo que se trata es, como dices tú, de regular, de limitar esos haters, ¿no?, que se les llama. No, limitar eso y usarlo de una manera positiva, de todas las maneras posibles, para visibilizar y seguir trabajando en crear conciencia y de normalizar. Claro. En eso yo también lo he notado, ¿no? El tema de las redes sociales, el odio que se está ahí escupiendo a muchísima gente, ¿no? Yo es que creo que, eso es un debate largo, y también es verdad que ahí también los compañeros de Lanza te hicieron esos dos días de charlas que vinieron para enseñar a hacer un buen uso de las redes sociales. Pero yo creo que eso ocurre como con todo, amigo. Yo creo que así como ocurrió lo de la bomba, Hiroshima y todo, ¿no? Te dan unas herramientas que pueden ser beneficiosas para según qué, de repente tú las empiezas a transformar en algo tóxico y nocivo, y todo el mundo tiene acceso a un portal, un móvil, una tablet, un ordenador actualmente, y es muy fácil desde un perfil falso, un perfil vacío, comentar por comentar, criticar por criticar, y esa impunidad. Y que luego es un proceso tedioso a la hora de denunciar también. Entonces, a lo mejor, claro, que habría que replantearlo. De los menores, que claro, a lo mejor cuando tienes una edad te puede hacer hasta gracia, pero los menores está causando auténticos problemas, ¿no? Cuando tú empiezas a ver ese rechazo, todo lo que si te quitan de un grupo, si te ponen, que si dicen, y ahí, bueno, de hecho ya creo que a Facebook se le está también apretando las pilas precisamente por todo eso, ¿no? Por las enfermedades mentales que está causando mucha gente joven. Sí, sí, pero hay que ser muy, muy responsable y sentarse mucho a hablar con las personas adolescentes que están utilizándolo, porque, como ha dicho Mónica, sí que ha sido una herramienta muy buena, donde se han visto referentes, han venido ya la adolescencia a decir, a sentarse con sus padres diciendo, mira, yo soy una persona, un chico trans, yo ya me he documentado, ¿sabes? Y tengo toda la información y ahora se las doy a ustedes. Eso ha sido en positivo. En negativo, en las adolescencias con poca edad sí que se está haciendo mucho daño, pero vamos, desde niñas de 11 años que me llama una madre, que si vamos a denunciar, o sea, y lo que pasa es que diciendo, bueno, vamos a agrandar más el problema con denuncia, policía y tal, yo creo que tiene que ser una charla responsable con los padres de esa criatura tan pequeña, con 10 años, ¿sabes?, con la otra parte, y también ¿qué utilidad recibo yo? ¿Cómo me muevo yo en las redes? ¿Por qué estoy tan atenta? ¿Sabes? Cierra la puerta. Si por ahí te está entrando viento. Porque yo en casa lo he hecho. Yo nada más también empezar, no sé si fueron 2 o 3 cursos, también hubo una cosa así, y yo diciendo, no vas a ver ni las redes. Claro, eso fue como una tirita, el problema sigue ahí, porque si no lo veo porque tú no me dejas, lo voy a ver en otro, claro. Y esos comentarios están en la red, y es muy peligroso. Y fotos, y vídeos, y es que están a un botón de... Claro. Bueno, yo creo que llegará el momento en que se va a regular, porque al final nos vamos a dar cuenta de todos los perjuicios y los problemas que causan. Bueno, gracias a los tres. Por venir este día de la LGTBI-fobia, contra la LGTBI-fobia. Hemos hecho un programa un poco diferente, sobre todo hemos hablado, hemos reflexionado. Esperemos que no se hayan aburrido, esperemos que no. Ha sido un programa un poquito más largo de lo habitual en este formato, pero yo creo que es bueno, ¿no?, hablar y de gente que sabe precisamente de lo que estamos hablando, que eso a veces también, el hablar sin saber, eso sí que también es mucho peligro. A todos ustedes, pues nada, les esperamos el próximo lunes, que pasen un buen fin de semana. Si van al Ironman o si quieren ir a Puerto del Carmen, ya sabes, búsquense alternativas por el pueblo de Tía Mantillo, que si vas por allí no vas a tener ningún problema. Así que pásenselo bien, diviértense, todo lo que puedan, sean felices, que eso es lo que realmente importa, y les esperamos aquí el próximo lunes para contarles nuevas historias.